Y este martes se anunciaron los ganadores de los premios de fotografía Sony World. El fotógrafo chino Kun Jiang-guo quedó entre los 10 mejores de la categoría de cultura con su obra Tai Chi. La instantánea refleja una impresionante vista de pájaro de que participaron más de 1.300 personas en Wuhan, en la provincia china de Hubei. La foto también ganó el primer premio en el programa de galardones nacionales de China. Organizado anualmente por la Asociación Mundial de Fotografía y patrocinado por Sony, el evento es el mayor concurso de su clase en el mundo y busca premiar la mejor foto contemporánea. Este año, en su décimo aniversario, recibió un total de 277.000 propuestas de 183 países. Los galardones ofrecen un total de 30.000 dólares en premios, además del último equipo de imagen digital de Sony.